Marea de Amor. Está bien, quedamos de acuerdo, ¿vale? Buenos días, Debbie. Hola, Thomas. ¿Qué tal el coche? Nada que ver, pero en cuanto el mío esté bien, volveré a conducirlo. Nos acaba de llamar el mecánico. Va a tardar unas 3 semanas más, pero no ha mandado presupuesto. Oh, por favor, eso suena caro. Uh-huh. Hoy es la última prueba antes de la reunión con los japoneses, ¿no? Cruza los dedos. Si no sale bien, nos olvidaremos de la patente. Todo va a salir bien. Richard dice que la nueva mezcla es increíble. Sí, la mejor porcelana. Dura como el gres. Suave, robusta. No hay nada igual. ¿Son para mi madre? Oh, no. Son para mí, para inspirarme. ¿Ah? Llevo muchísimo buscando un nuevo motivo floral. ¿Qué dices? ¿Yo? Pues no lo sé. Tú eres la artista. Pero es cierto que no solemos usarlas. Eso pensaba yo. Debbie, me han invitado a una fiesta el fin de semana. Si te apetece. Tomás, ya sabes que a mí las fiestas... Ya. Mi hermano murió hace 2 años. Creo que deberías salir un poco y relacionarte. Vamos al hospital. Cansado que ahoga. Señoras, buenos días. Buenos días, Debbie. Hola, Richard. Qué bonito. ¿Cómo se te ha ocurrido dibujar amapolas? No lo sé. La inspiración. Escúchame, aquí quiero dibujar unas hierbas y un poco de musgo por aquí. Y en el tallo haré unos duendes. ¿Duendes? Sí.
Algo totalmente nuevo. Después de las formas geométricas, volvemos al romanticismo. ¿Estás segura? Claro que sí. Tú preséntaselo a los japoneses. Les encanta lo romántico. ¿Quieres presentar la nueva porcelana con un nuevo diseño? Uh-huh. ¿Y podrías prepararnos unas muestras para el viernes? Pues creo que sí, si no tengo que hacer nada más. Pero necesitaría un prototipo del nuevo material. Con eso no hay problema. Avisaré al señor Clark ahora mismo. Bien. Ah, Richard. ¿Sí? Otra cosa. Verás, me han ofrecido una casa. ¿Quieres mudarte? Richard, os estoy muy agradecida por haberme dejado vivir con vosotros después de la muerte de David, pero... Bueno, es lo normal. Sigues siendo de la familia aunque no estuvieseis casados. Gracias. Pero continúo sin tener casa y... Y ya han pasado 2 años. La tienes aquí con nosotros. Si necesitas una habitación grande, no hay ningún problema. La casa es enorme y para Iris es importante. Ya sabes que no ha superado la muerte de David, ¿no? Claro que lo sé. David, te comprendo, pero espera un poco más. Por favor. Hasta que Iris se haya recuperado, ¿vale? Sí, vale. Gracias. No te entiendo, Edward. ¿Por qué no te quedas un par de días más? Para que puedan examinarte. Porque bien. Porque no soporto los hospitales, Maureen. Además, ya me encuentro mucho mejor. Se te nota. Sí. Ayer te estabas muriendo, así que ahora no quieras hacerte el valiente. Vamos. Tampoco exageres, Maureen. Esos accidentes son muy normales. Y en el buceo suelen pasar. Déjenme aquí un momento, por favor. Gracias por venir a buscarme. ¿No quieres que te acompañe? No hace falta. Además, seguro que tienes mucho trabajo en la redacción. Gracias por traerme. Hola, Iris. Hola, Debbie. ¿Te puedes creer que ya hace 2 años que se hundió el barco? Me sigo asomando a la ventana del salón, esperando que se baje del coche y me mire. Si al menos lo hubiesen encontrado. No creo que consiga superarlo. ¿Por qué no haces un viaje con mamá? Eso le ayudaría a superar la muerte de David. Sí, claro. ¿Y la empresa? ¿Quieres que me vaya justo cuando vamos a cerrar el contrato más importante? Bueno, yo me quedaré aquí, pero veo que sigues sin confiar en que puedo ocuparme solo de la empresa, ¿verdad? Tomás, yo no he dicho que no confíe. Es que no quiero dejarte cargar solo con todo. Además, Iris no necesita viajar para superar la muerte de David. Supongo que una buena noticia sería mucho más útil. Por ejemplo... La boda de alguien. Ya. Gracias, James. Y seguro que ya has decidido con quién tengo que casarme, ¿verdad? Venga, no seas así. Yo creo que está muy claro. No he tenido la impresión de que a ella le interese. ¿Y te vas a dar por vencido? ¡Debbie! ¡Qué bien que vengas a tomar el té! Sí, me la encontré y le pedí que me acompañara. ¿Te han llegado ya las muestras? Sí, por fin. Gracias.
Ya he podido trabajar un poco sobre ellas y es increíble cómo absorben el color. Solamente el rojo me da alguna dificultad. Tienes que venir a verlo, Iris, te gustará. Sí. Sí, cuando pueda. Esta carta estaba dentro de la caja. Querido David, te echo más de menos cada día. Hace casi 2 años que te marchaste. Ojalá pudiésemos hablar por teléfono. Ayer fui hasta la playa a ver la puesta de sol. Fui a desconectar, pero me acordé de la última vez que fuimos juntos a pasear. Eres el único hombre que disfruta tanto como yo con las puestas de sol. Vuelve conmigo. No puedo imaginarme la vida sin que tú estés a mi lado. Te mando besos y abrazos, Debbie. Tengo que elaborarlo en 2 fases. La composición del vidriado aún no es la ideal. ¿Y eso por qué? Creí que el proceso ya estaba definido, señor Clark. Mañana es la reunión con los japoneses. No se preocupe. Según mis cálculos, estará solucionado. De acuerdo. Pero mañana lo hablaremos un poco antes de comenzar la reunión, ¿vale? Por supuesto. ¿Tienes un minuto? Sí, claro. Me gustaría que me acompañases mañana a la reunión con los japoneses. ¿Y por qué? Yo nunca estoy cuando se negocia. Lo sé, pero creo que sería muy bueno que presentases tu nuevo diseño. Cara a cara con el artista. Los impresionará. Sí. Además, representas a la clientela del futuro. No sé si... Pues yo sí, ya verás. ¿Cuánto llevas escribiendo el informe? No mucho. ¿Y qué? ¿Te las estás arreglando bien sin mí? Sí, muy bien. Ningún problema. Eso ha estado fatal. Tenías que haber dicho, ha sido horrible, te he echado mucho de menos. Sin ti no puedo hacerme ni siquiera un té. La verdad, no he intentado hacérmelo. No he parado de trabajar, lo siento. El doctor ha dicho que no te tomes el accidente a la ligera y que necesitas reposo. No ha sido la primera vez. Además, a los médicos les gusta exagerar. Mira, estoy siguiendo una pista muy buena. En la última inmersión saqué esta caja... En la última inmersión casi te ahogas. Tampoco fue para tanto. En la caja hay varios objetos que cambian por completo el caso. Imagínate que en la situación... ¿No tiene más buzos el seguro? Escucha, esto no lo hago por diversión. Me han encargado un trabajo y lo voy a terminar. ¿Y esa es la explicación oficial? Gracias. En realidad quieres bajar porque te encanta. Oye, Morín... Yo me gano la vida descubriendo estafas al seguro. Y no puedes reprocharme que disfrute haciendo mi trabajo, ¿vale? Tú me dijiste que dejarías esto para volver a ser escritor de viajes. No. Te dije que quizá lo haría en el futuro. Escúchame, Edward. Llevamos 2 años juntos. Y aún no sé si tenemos futuro como pareja. No quiero estar angustiada por ti. ¿Qué quieres decir? Que tomes una decisión. Puedes seguir jugándote la vida. O compartirla conmigo. Seguiré jugándomela. Por nuestro futuro en común. Señores, quiero presentarles la última novedad de la casa Oakwood. Porcelana de hueso, irrompible. Observen esto, señores. Prueben. Artículo de The Cornishman publicado una semana después del naufragio. Final trágico para la vuelta al mundo a vela.
Durante la última tormenta, el velero encalló en las rocas y se hundió. El cadáver de David Oakwood todavía no ha aparecido. David Oakwood era un experto navegante. Deja padres, un hermano y a su prometida. Nuestra diseñadora Debbie Mitchell. Ella les presentará la nueva colección. Adelante. Saturados de los dibujos abstractos de los últimos años, creo que ha llegado el momento de volver al romanticismo. He dejado volar la imaginación hasta mi infancia y he encontrado algo muy especial. Los japoneses están muy interesados. Necesitamos la fórmula exacta del nuevo material y el proceso de fabricación, incluyendo la temperatura y los datos del vidriado. Ya. ¿Podría dármelos mañana? Por supuesto que sí. Esta vez debe funcionar, porque este contrato tiene que ser para mí. Sayonara. Sí. Eres una vendedora nata. No. Esto va a ser una bomba, Debbie. Has estado genial, Debbie. Gracias, porque tenemos un producto innovador. Pero hasta que el señor Clark solucione el problema de las grietas... Estoy convencido de que el señor Clark lo resolverá. Thomas. ¿Sí? El lunes tengo la cita en la oficina de patentes de Londres. Hasta entonces la nueva porcelana es altamente confidencial. Sí, claro. ¿No os parece que estáis exagerando un poco? Créeme, Debbie, el mercado de la porcelana es una selva. La competencia tiene ojos y oídos por todas partes. Pero ahora tenemos que celebrar este éxito que hemos conseguido entre todos. Tengo una reunión, pero intentaré pasar por aquí más tarde. Escucha, Richard, y sin rechistar, vamos a celebrarlo. Bueno. Vamos. Qué pesado. ¡Cógelo! No, mira hacia abajo. Tranquila. Ya lo tengo. ¿Está bien? Sí. Gracias. ¿Lo conocía? David era mi hijo. Perdió la vida en un naufragio aquí mismo. ¿Quiere hablarme de él? Señor Clark. Guarde los diseños en la caja fuerte de su oficina y también las fórmulas y todos los documentos importantes sobre el nuevo material. Y no olvide que su personal no debe saber más que lo imprescindible sobre el proceso de fabricación. ¿Lo ha entendido? Por supuesto, señor Oku. Además, los clientes quieren que les confirme que los colores no perderán brillo cuando se metan en el lavavajillas. ¿Cree que podemos garantizarlo? Yo no veo en eso ningún problema. Me alegro de oírlo. ¿Y las grietas? Lo estamos estudiando. Quizás sea suficiente con bajar la temperatura a un grado. Fantástico. El lunes iré a patentarla. Hasta entonces, máxima confidencialidad. Buenos días, señor Orwell. Tenemos esta mesa para ustedes. ¿Está bien? Sí, perfecta. ¿Les apetece algo más? La cuenta, por favor. Sí, el pecio está en el fondo del mar.
y David. Por eso la lápida. Ya lo he aburrido bastante con mis historias. No, no. Y tendrá cosas que hacer. Muchas gracias. No sé qué habría pasado. Pero no pasó. Tenga. Gracias. A usted. Eres muy humilde. A ver, eso no tiene nada de malo, pero tendrías que valorarte un poco más. Brindemos por tu nuevo diseño. Mira, pero si es Iris. Sí. ¿Y conoces al señor? No. ¡Debbie! ¡Thomas! Se los presentaré. Mi hijo Thomas y Debbie, mi nuera. O casi. Edward Lawrence, escritor de viajes. Hola. Hola. El señor Lawrence y yo hemos estado... A punto de tener un accidente. Su madre ha tenido suerte de que pasara por allí y la ha invitado a tomar algo. ¿Y vosotros? ¿Estáis celebrando el contrato? Sí. Enhorabuena. ¿Edward? ¡Edward! ¡Edward! Buzón de Edward Lawrence. Deje su mensaje. Oh, no. Oh, se han pinchado las dos. No pensaba que nos encontraríamos tan pronto. ¡Hola! ¿Necesita ayuda? Si sabe cambiar ruedas, se lo agradecería. Sí, por supuesto. ¿Tiene la de repuesto? Sí, pero creo que solo hay una. Ya, pues con una no es suficiente. Siempre me tiene que pasar a mí. Tengo una reunión urgente en la ciudad, pero le agradezco que se haya parado. Yo la llevaré si quiere. Tengo que ir al centro. Sí, me haría un gran favor. Muchas gracias. Así que es usted escritor de viajes, ¿verdad? Sí. Pues estará de vacaciones siempre. Bueno, para mí no son vacaciones, sino trabajo. Pero más o menos es así. Y al parecer ahora está escribiendo una guía de Cornualles. Exacto. Y yo que creía que sobre Cornualles ya estaba todo escrito. Depende del punto de vista. Cambiando de perspectiva, siempre podemos descubrir cosas nuevas. Ajá. Ahora mismo voy. Yo voy entrando. Estaremos en el segundo derecha. Vale, gracias. Muchas gracias, señor Lawrence. No hay de qué. Bueno, que tenga un buen día. Y usted también. Ah, señora Mitchell, ya sé que puede parecerle extraño, pero... Señorita Mitchell, no estoy casada. Ajá. ¿Y el hombre que cenaba con usted ayer? Thomas, no. Thomas es mi cuñado. Bueno, es mi casi cuñado. ¿El marido de su hermana? No, no es eso. Es complicado, pero... ¿Puedo invitarla a cenar? Esta noche, a las 8. Claro. La recogeré. Bien. ¿Dónde? Oh, sí, claro. Aquí. A las 8. Vale. Thank you.
¿Pero qué estás haciendo? ¿Te acuerdas del hombre que estaba contigo en el restaurante? Pues claro. Él me ha invitado a cenar. Y vendrá a buscarme. El negro corto no. ¿Estamos esperando a alguien? Vienen a buscar a Debbie. ¿A Debbie? ¿Quién? Es agradable. Hola, Edward. ¿Sabes de qué lo conoce? Me alegro de que Debbie vuelva a salir. Es muy joven. No sé si estoy de acuerdo. No me digas que estás celoso, Richard. Qué tontería, no estoy celoso, pero... ¿Has pensado en la empresa, en las consecuencias? Si Debbie se casa, meterá a un extraño en la empresa. ¿Pero qué estás diciendo? Debbie es el alma creativa de nuestra empresa, Iris. Nunca lo olvides. Menos mal que no me he puesto un vestido corto. Ahora cierre los ojos. ¿Y por qué? Sorpresa. Bien. Pero no vale mirar. Prometido. Aquí. Puede volver a abrirlos. Qué maravilla. Una apuesta como esta merece verse. Creía que a los hombres les parecía cursi. Solo he conocido a uno que las disfrutaba tanto como yo. Ya somos dos. Qué bonito. Oh. Disculpe, por favor. Diga, soy Debbie Mitchell. ¿Cómo que el coche está listo? Sí, si me lo puede dejar delante de la fábrica, sería fantástico. Gracias. ¿Me ha llevado usted el coche al taller? Cuando volvía de la ciudad. Pensé que quizá le haría falta. Gracias. Es usted increíble. Pero ¿cómo ha podido...? Se dejó la llave puesta. Eso no puede ser. Nunca me había pasado. No pasa nada. La vi yo. ¿No es maravilloso? Sí. ¿Qué está haciendo su novia esta tarde?
La verdad es que no sé... Ah, que está casado. No, nunca me he casado. Y tampoco tengo novia. Ya hemos roto. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? 2 semanas. Ah, pues mucho tiempo. Ah, ya sabe cómo es esto. A veces no queda nada que decirse, pero retrasamos tomar la última decisión hasta que cae la gota que colma el vaso. ¿Entonces siguieron juntos aunque no estaban enamorados? ¿Y por qué? Ni idea. Costumbre, comodidad. Quizá miedo a discutir, ¿no le ha pasado a usted? No. ¿Cómo se separó de su última pareja? No lo hice. David tuvo un accidente mortal. Oh. Lo siento mucho. ¿Edward? ¿Edward? El cuerpo no apareció. Solo fragmentos del velero. Fue terrible. Se pasó 2 años dando la vuelta al mundo y no le pasó nada. Y cuando estaba llegando a casa... una tormenta le estrelló contra las rocas. Debió de ser duro para usted. Sí, pero para sus padres fue peor. Sobre todo para Iris, porque perdió a su hijo. ¿Y usted perdió a su futuro marido? Sí, quizás. O tal vez no. ¿No ha dicho que iba a casarse con él? Sí, todos creían que nos casaríamos a su regreso. Buzón de Edward Lawrence, deje su mensaje. No puede ser. ¿Y usted no? Yo no estaba segura después de su última carta. ¿Podemos hablar de otra cosa? Ni siquiera tiene un poco de vino. Final trágico para la vuelta al mundo a vela. Durante la última tormenta, el velero perdió el rumbo, lo que le hizo encallar en las rocas y hundirse poco después. El cadáver de David Oakwood todavía no ha aparecido. Lo he pasado muy bien. Buenas noches. Espere. Un momento. ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana? Ahora mismo estoy muy ocupada con un proyecto muy importante, pero ¿cómo le localizo? Es muy fácil. Llevaba mucho tiempo sin sentirme tan bien. Sí, y yo. Buenas noches. Buenas noches. Tengo que marcharme. Que descanses. ¿Y tú?
¿Pero dónde demonios te has metido? ¿Y qué más te da eso, Maureen? Si no lo he entendido mal, tú ya no quieres saber nada de mí. Edward, es que... tampoco te lo dije en serio, vamos. Maureen, me diste un ultimátum y tomé una decisión, ¿vale? Bueno, la tomamos los dos. Estaba enfadada. ¿Podemos hablar otra vez? Últimamente no hacemos nada más que discutir. No tenemos nada que ver. ¿Qué quieres decir? Digo que va a ser mejor que no nos veamos. Y no quiero hablar por teléfono, estoy cansado. Espera, no puedes dejarme así sin más. ¡Edward! ¿Dónde estás? ¡Edward! ¿Qué está pasando? Lo que me pidió, tenga. Muchas gracias. ¿Sí? Buenos días, señora. Su té. Gracias, James. Déjelo encima del aparador. Diga. Edward, ¿estás despierto? Yo aún no. ¿Qué? ¿Estás loco? Pero como máximo una hora. Bien, me daré prisa. Adiós. Oh, Edward, espérame en la calle. ¿Usted no se dio cuenta de nada, señor Clark? No, de nada. Me agaché para recoger el papel y perdí el conocimiento con el golpe. Faltan las fórmulas de la composición de la porcelana y también las instrucciones para el vidriado. ¿Y de dónde pudo sacar el ladrón la combinación que abre la caja fuerte? Señor Clark... ¿Estos son sus números? No. Además, los números los llevo siempre encima, desde que me dijo que cuidase los documentos como a mi propia vida. Por eso mismo hice copias de todos los documentos. Están duplicados. ¿Hay copias? ¿De qué está hablando? Bueno, las fórmulas de los documentos robados son falsas. Son instrucciones para hacer porcelana normal. ¿Entonces el ladrón no se ha llevado nada de la porcelana nueva? Nada de nada. Las fórmulas auténticas se encuentran en mi casa. Me parecía más seguro. Señor Clark, es usted un empleado muy eficiente. No tiene la... Gracias. Pero todavía no hemos averiguado cómo consiguió el ladrón hacerse con la combinación. Señor Clark, ¿quién más conoce estos números? Solo su secretaria. Creo que tiene todas las claves. Vaya inmediatamente a casa y tráigame los documentos. Quiero guardarlos en mi propia caja fuerte. Esa clave solo la sé yo. No puedo quedarme más. Tengo trabajo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Creas un diseño nuevo, hacéis un prototipo y lo producís en serie? Sí, algo así. Sin embargo, para los encargos importantes como los de la Casa Real, pintamos a mano todas las piezas. No lo hago sola, naturalmente. Hago el diseño y luego las pintamos entre todas. ¿Y los derechos de autor? ¿Es un porcentaje de las ventas? Claro que no. Me pagan mi sueldo, estoy contratada.
es normal en el sector de la porcelana? No tengo ni idea. Pero la empresa Oakwood registra siempre todos los diseños para que no los copien, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Por qué estás tan interesado en esto? Estoy interesado en lo que haces y en ti. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Debbie no desayunó hoy? Tenía un compromiso. ¿Tan temprano? ¿Está con el tipo de ayer? Será mejor que te esfuerces un poco más antes de que sea demasiado tarde. ¿A qué viene eso? Nada. Por cierto, ayer robaron los documentos de la caja fuerte del señor Clark. ¿Qué? ¿Has llamado a la policía? No serviría de nada. Además, gracias al señor Clark, no nos han robado nada importante. Ajá. ¿Pero quién crees que ha podido robarlos? Pues quizá alguien de la empresa. ¿Creéis que alguien de nuestra empresa espía para la competencia? No, 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 no. Por los trabajadores pongo la mano en el fuego. Pues solo espero que no te quemes. De la producción me ocupo yo. Tú solo tienes que concentrarte en Debbie. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que la rapte? ¿Y por qué no? Podría funcionar. ¿Nunca has conquistado a una mujer? Hazle regalos, sal con ella, id de viaje. Demuéstrale lo mucho que significa para ti. ¿Y si resulta que no le gusto? A cualquier mujer se la puede conquistar. Cuando pienso espera, en Debbie... Espera, papá. ¿Por qué te empeñas en que Debbie salga conmigo? ¿Eh? Eres tan inocente como tu madre. Porque si Debbie se casa con otro y nos abandona, las consecuencias para la empresa son impredecibles. ¿No lo entiendes? No. En primer lugar, no está con nadie. Y además, le encanta su trabajo. ¿Seguro? Nosotros no somos la única fábrica de porcelana. Si deja de estar en nuestra familia, podía trabajar para la competencia. ¿Y qué pasaría con sus diseños? ¿Piensas que nos iba a seguir regalando los derechos de reproducción porque le caemos bien? Yo qué sé. Pues le damos más dinero, un contrato que la vincule a nosotros, ya está. Sí, vas progresando. Sí. Pero solo en un sentido. Estamos locos tumbados como adolescentes. ¿No es genial? Estás lleno de sorpresas. Llevaba mucho tiempo sin sentirme tan viva como ahora. Yo también. Venga conmigo y mírelo usted misma. Estoy seguro de que estaba cerrado. Siempre cierro el cajón con llave antes de irme. Ya lo sé, señor Oakwood. ¿Cogió algo de mi mesa ayer por la tarde, señora Brown? No, seguro que no, señor Oakwood. ¿Y pudo entrar alguien? Es decir, ¿estuvo alguien en mi despacho con usted en la antesala ayer por la tarde cuando yo me marché a casa? Nadie, mientras yo estuve aquí. Gracias, señora Brown. Señora Brown, una cosa más. De ahora en adelante vigile atentamente que nadie entre en mi despacho sin motivo justificado, ni siquiera la limpiadora. Sí, entendido, señor Oakwood. Muchas gracias. Bien, ¿nos vemos luego? ¿Tan tarde? Ya te echo de menos. Creo que tú también tienes cosas que hacer. Visitar Cornualles y eso. Sí, todo eso es verdad. Pero yo preferiría visitarlo contigo. ¿Te veo a las 5? A las 5. Vale. ¿Debbie?
De acuerdo, nos vemos más tarde. Gracias, adiós. Hola. Hola, Maureen. Dime. ¿Ya ha venido Edward a buscar sus botellas? Ha llamado para decir que vendría sobre las 3. Vale. Adiós. Gracias. Hola. 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 Estimada señora Mitchell, llámeme a este número de teléfono. Tengo una oferta muy interesante para usted. Atentamente, Paul Cartridge. ¿Quién ha dejado esto? Este extremo se engancha aquí, en esta parte, ¿lo ve? Y el otro se ajusta en este lado, presionando. Después tiene que conseguir que salga el agua. Cuando acabe de bucear, lo único que hay que hacer es limpiarlo con agua. Y creo que eso es todo. Bill. Ah, disculpe. Tranquilo. Hola, Edward. Toma, aquí tienes la botella. Muchas gracias. Bueno, como le decía, fíjese bien en esta membrana, ¿eh? La mantengo limpia. ¿Estás pensando en bajar otra vez? ¿Qué haces aquí? ¿Ni siquiera vas a saludarme? Hola. Hola. ¿Cómo me has encontrado? Te he mandado que te sigan. ¿Qué es broma? ¿De verdad creíste que podrías dejarme por teléfono? Quiero hablar contigo, Edward. Bien, hablemos, pero no tengo tiempo. Ven. Los colores deben ser nítidos, pero también velados, sobre todo el azul. Aquí. Y cuidado con las alas del duende entre las ramas, porque tienen que verse muy bien. Ya sé que es un poco más difícil de lo habitual, pero también es mucho más divertido. Muy bonito. Buenos días. Perfecto. Buenos días. Buenos días, Tomás. Hola. Hola. ¿Cómo? ¿No has venido a desayunar? Lo siento, es que había quedado. Debbie, verás. Mañana por la noche tengo una cena con los japoneses para cerrar los últimos puntos del contrato. Me gustaría que fueras conmigo. Es que para mañana ya había quedado. Seguro que podrás cancelarlo, ¿verdad? Es que los japoneses han preguntado si ibas a acompañarnos. Y a mí también me gustaría. Bien, lo intentaré. Vale. ¿Qué es lo que está pasando, Edward? Desde la inmersión en la que casi te ahogas, no eres el mismo. Estás muy cambiado. ¿Quieres dejar de andar, por favor? A lo mejor no te equivocas, Maureen. Me desperté con ese accidente. Desde entonces lo veo todo más claro, incluso nuestra relación. ¿De qué estás hablando? Hasta ahora éramos felices juntos. ¿Nunca te has quejado de nada? Ya, porque no quería discutir. No cambia nada. Yo ignoraba los problemas y tú también. No, yo no. Estás totalmente diferente desde que bajaste y leíste esa carta de amor. Estás aquí por esa mujer, solo porque quieres conocerla. Ese es el motivo. Has registrado mis documentos. No cambies de tema. Estás aquí por ella, porque te fascinan sus cartas. Qué estupidez. Estoy solo por trabajo, para saber qué clase de persona era David Oakwood. Quiero saber si el naufragio fue mentira y sigue vivo. Ahora escúchame, Maureen, y es la última vez. Sal de mi vida y de mi trabajo. Acepta que se ha terminado para siempre. ¿Es tu última palabra? Sí, es la última. Hola, Iris. Hola. Hola. Bueno, ¿estás bien? No te preocupes, Debbie. Oye, ¿por qué no vuelves a dar clases de violín? ¿Así desconectarás? Sí, a lo mejor. Pero puede que también me recuerde a cuando enseñaba a David. Tenía tanto talento. Sí, ya lo sé. Ojalá pudiera ayudarte. Esto debo superarlo sola. No hay nada peor que perder un hijo. Estaba muy unida a él. Mucho más que a Tomás. ¿Vas a salir? Sí. ¿Es interesante el señor Lawrence? Uh-huh.
Es normal que te guste. Diviértete y mira hacia adelante. Vale. Pero también podríamos salir juntas. Ir a la ópera, por ejemplo. Ah, sí, claro. Bien. Adiós. Diviértete. Sigo en ello, señor Cooper. No se preocupe. Pero ya sabe que he tenido un pequeño accidente del que tengo que recuperarme. Lo sé, no se preocupe. Volveré a bajar en cuanto mejore el tiempo. No me quito de encima a la viuda. Ayer estuvo en mi oficina. ¿Está en Inglaterra? También tenía una prometida. He quedado con ella para cenar y a lo mejor le saco algo. ¿Me permite? ¿David Oku tenía mujer y prometida? Eso parece. Señora Mitchell, Paul Cartridge. ¿Ha recibido mi tarjeta? Quiero hacerle una oferta, porque creo que en Oakwood llevan años pagándole demasiado poco. O recibe un porcentaje de los beneficios. O sea que no, lo suponía. ¿Y su nómina? Sin conocerla, puedo asegurarle que la duplicaría. Así podría comprarse una casa en vez de alquilarla. ¿No le interesa? Escuche, señor. Estoy muy contenta trabajando con el señor Oakwood. No sé quién es usted, así que déjeme en paz, por favor. Perdona por llegar tan tarde, pero me han parado en la carretera para hacerme una proposición que es increíble. ¿Indecente? Muy indecente. Bienvenida a bordo. Gracias. Vamos. Siéntate. ¿Ese es el asiento más cómodo, el champán? Sí. Sí, gracias. ¿Eres siempre así de romántico o lo haces solo por mí? Despiertas a mi romántico interior. Qué bien que hayas venido. La comida ya está, pero vamos a navegar. Esto te lo puedes fumar. Son fórmulas antiguas. A ver si te queda claro. Si no presento los documentos en la oficina de patentes, no tengo absolutamente nada. Y el dinero ya te lo habrás gastado. Bien cocinas. Tienes talento. ¿Qué más sabes hacer? Eso prefiero demostrarlo, no explicarlo. ¿Piensas mucho en David? Sí, mucho. Él fue quien reconoció mi talento y me metió en la empresa. ¿Qué papel tenía en la fábrica? Me refiero a antes de que se fuera a dar la vuelta al mundo. Era el responsable de compras. Aunque no se preocupaba por la empresa. Se pasaba más tiempo en el barco que en el trabajo. Por eso discutía mucho con su padre. Al final llegaron a un acuerdo. Daría la vuelta al mundo y después se implicaría totalmente en la empresa. Y ya sabes cómo acabó todo. Es mucha casualidad.
¿De qué hablas? De nada. Ponte cómoda. No me malinterpretes. ¿Es que no tengo sofá? ¿Edward? ¿Eso puede esperar? ¿Debbie? Debbie, perdona por molestarte. Quería hacerte una pregunta. ¿Debbie? ¿Debbie? Mucho a David. Estaba en las nubes la tarde que se me declaró. Él, que era el hijo del jefe de la empresa, tan encantador, tan guapo y maravilloso, con la que pintaba la porcelana. Todas me envidiaban. Nadie pensaba que no estuviese enamorada de él. Ni siquiera yo. No lo estabas. Ni lo sé. David era tan generoso. Me hacía muchísimos regalos. Todo era como si viviera una novela. Pero faltaba algo. Aunque pude entenderlo más tarde. Por eso tampoco me sorprendió su carta. ¿Qué carta? La última que me escribió. Hacía insinuaciones muy extrañas. Me hablaba de imponderables. Y sentí que tenía mala conciencia. Ahora, eso no importa mucho. Deberíamos volver. Te he negado. Seguro que nunca has dormido en un barco. ¿Dónde has estado hasta ahora? Buscándote. ¿Y por qué has estado buscando en todo el mundo y no has venido aquí a Cornualles? Porque soy imbécil. ¡Contesta tú! Vale. Dígame. Buenos días, Debbie. Buenos días. No sabes quién soy, pero te llamo para ayudarte. No creas lo que dice Edward. No está interesado en ti. Está investigando para una aseguradora. En el caso del velero surgió tu nombre. ¿Pero qué estás diciendo? No te creo nada. Es escritor de viajes. Hazle una pregunta. Si bajó hasta el pecio del velero de David Oakwood por encargo de una aseguradora. Y también pregúntale por la caja de cartas que encontró en el barco sumergido. Sí, pero...
¿Quieres desayunar? ¿Té, café, huevos, zumo de naranja? ¿Qué te ha pasado? ¿Has visto un fantasma? La llamada era de una mujer. ¿Es cierto que no eres escritor de viajes y que trabajas como buzo? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Es verdad? Sí, es cierto. A veces hago trabajos para compañías aseguradoras. ¿Y también es cierto que cuando el barco de David naufragó, tú bajaste hasta el pecio? Sí. Debbie, yo tengo que explicarte algo. Poco antes de su muerte, contrató un seguro de vida. Ya lo entiendo. Estás investigando por si la aseguradora tiene que pagar, para saber si fue un accidente, un suicidio o si a lo mejor aún sigue vivo. Hay muchas sospechas sobre ese seguro. Es repugnante. Debbie, espera. Déjame que te lo explique. No quiero oír nada más. Déjame en paz. ¿Qué? ¿Se lo ha confesado? Fue usted la que llamó. Suba al coche. La llevaré a casa. Venga, suba. Maravillosa. Genial. Fantástica. El tacto es como el de la mejor porcelana. Y los colores, qué nitidez. Muy bien. Prepáreme un paquete de muestras para la oficina de patentes. Ah, señor Clark. Venga. He pensado que ahora debería usted correr la voz de que me voy de viaje a Londres para solicitar la patente de la nueva porcelana. ¿De acuerdo? Claro, señor Oakwood. ¿Tan enamorada? Sí. Es que ayer no sabía todo lo que sé hoy. No es escritor de viajes, es investigador en una aseguradora. ¿Quién? ¿Edward? Está investigando el naufragio del barco de David. ¿Pero qué está investigando? No tiene lógica. Ha estado utilizándome. Solo estaba jugando con mis sentimientos. ¿Te parece normal? No. No.
¿Crees que te has vuelto loco? Yo no, pero parece que tú sí. ¿Qué buscabas al poner a Debbie contra mí, eh? ¿Cómo que contra ti? Solamente le he contado la verdad sobre lo que haces. ¡Me daba lástima! Tú no sabes lo que es tener lástima. Todos tus sentimientos son para ti y sobre lo que siento por Debbie no tienes ni la menor idea. ¡Y deja de meterte en mi vida! ¿Lo has entendido? ¿Deberíamos llamar a la policía? No, me las arreglaré yo solo. Ahora haga que todo el mundo se entere, ¿vale? Señor Clark, sí, el sobre, por favor. Ah, se me olvidaba. Ya se lo dejo yo en el asiento. Gracias. Buenos días, señora Oakwood. ¿Está Debbie? Tengo que hablar con ella. Lo siento, señor Lawrence. Debbie no quiere saber nada de usted. Todo ha sido un gran malentendido. Por favor. Lo siento. ¿Tomás? Sí, papá. Se han tragado el cebo. ¿Dónde estás? Cerca de Londres. Vale, nos vemos en la oficina de patentes. Adiós. Jonathan Clark. Señor Clark, ¿qué trabajador no está en la fábrica en estos momentos? Boyson y Separ están enfermos. Ah, sí, Orwell se ha ido al dentista. ¿Y cuál de ellos tiene una camioneta roja? Orwell. ¿Estás seguro? Sí, señor Oakwood. Bien. Eres idiota. Te has dejado engañar otra vez. No se puede ser tan inútil. Esto tendrá consecuencias. El jueves, si el tiempo lo permite, volveré a bajar, señor Cooper. El fin de semana tendrá su informe. Bueno, ¿y qué opina? Creo que el seguro va a tener que pagar. Se lo digo solo por intuición, por experiencia. Entonces esperaré su informe. Sí. Tengo una pregunta, señor Cooper. ¿La viuda Sandra Oakwood sigue aún en Inglaterra? Sí. ¿Y tiene su número? Sí, claro. Buenos días. Buenos días, Debbie. Hoy tienes mejor aspecto.
Gracias. Oh, qué bonitas son. ¿Las has comprado? Sí. Mira debajo del plato. Las compré ayer en Londres. La Traviata. ¿No es tu ópera favorita? Sí. Oh, gracias, Thomas. Pero son para esta tarde. Seguro que te viene bien. Y además, la nueva soprano canta hoy. Esa de la que siempre hablas. ¿Y tú me escuchas? Sí. ¿Quieres un té? Sí, gracias. ¿Sí? Siéntese. Siéntese ahí, señor Orwell. Señor Orwell, usted ha sido quien nos ha robado las fórmulas de la nueva porcelana. Primero de la caja fuerte y ayer de mi coche. Por suerte eran falsas. Lo siento, señor Orwell, pero queda despedido. En principio no voy a denunciarlo a la policía, pero le pediré algo a cambio. Dígame para quién estaba trabajando. El nombre, señor Orwell, lo llamo a la policía ahora mismo. Un brindis por esta velada. Y también por la representación. Sí. Me ha sentado muy bien volver a salir. Dios, sí, la música ha sido preciosa. Gracias, Thomas. Solo quiero que seas feliz, Debbie. Siempre me enamoro del menos indicado. ¿Qué? Bueno, ya. Eso será. Porque quizá únicamente crees en el amor a primera vista. ¿Tú no? Verás, yo creo que el amor crece poco a poco. Desde la simpatía, la admiración, el respeto. Me has gustado siempre. Hasta cuando estabas con David. Desde entonces, poco a poco, mis sentimientos por ti han ido creciendo. No pienses que quiero presionarte. Solo quería que tú lo supieras. Que supieras que te amo, Debbie. Y que si tú sintieses lo mismo, sería el hombre más feliz del mundo. A mí me gustas, Thomas. Y mucho. Pero esto no me lo esperaba ahora. Lo sé, y no quiero presionarte. Lo he dicho para que supieras lo que siento. Nada más. Y que siempre podrás contar conmigo. Señora Oakwood, ¿podríamos hablar? Si es por Debbie, olvídelo ya. Le ha hecho mucho daño. Si le hubiera dicho en qué trabajaba, habría sido peor. Señor Lawrence, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué quiere? No quería que usted y Debbie sufrieran. Y quizá fui muy ingenuo. La aseguradora donde trabajo no cree que su hijo haya perdido la vida en el naufragio. ¿Y piensan que David está vivo? Sí, la empresa cree que es posible. Por eso lo investigo.
Hace falta ser muy frío para fingir su propia muerte y hacer daño a las personas queridas. ¿Cree que él sería capaz? ¿Pero por qué se investiga ahora el accidente? ¡Han pasado 2 años! Nos han requerido el pago de un seguro de vida. Ha sido una mujer. ¿Cómo una mujer? ¿Debbie? No. Pero creo que llevará mejor la muerte de David cuando sepa que estaba casado y tenía un hijo. ¿David tenía un hijo? Amigos y señores de la prensa. Bien. Probablemente la conoció poco después de empezar la vuelta al mundo. Ella lo acompañó hasta Gran Canaria, donde se instalaron y se casaron. El niño tiene 18 meses. Antes del regreso a Inglaterra, David contrató el seguro con ella como beneficiaria. Después de 2 años, su cuerpo sigue sin aparecer. El seguro debe decidir si lo da por muerto. Por eso me han pedido una exhaustiva investigación. ¿Ella vive en Gran Canaria? Sí. Pero ahora está aquí. ¿Está aquí? ¿En Cornualles con el niño? ¿Quiere conocerlos? Sí. Mira qué bonito, mira. Ahora inténtalo tú, vamos. Seguro que puedes hacerlo. Venga, hazlo como yo. ¿Lo ves? Gracias. Dese prisa, Debbie está en la presentación y acaba a las 3. Muy bien. Vamos a hacerlo otra vez, cariño. Otra vez, vamos. ¿Qué señalas? Mételo por ahí. Quería estudiar con detenimiento el proceso. Harry, perdona un momento. ¿Busca a alguien? Sí, puede dársela a la señorita Mitchell. Es importante. Por supuesto. Gracias. Fue lo difícil, encontrar la manera de diluirnos. Ah, señor Clark, ¿para quién es? Para la señorita Mitchell, de parte de aquel señor. Ah, vale. Yo mismo se la daré. Deme. Claro. Gracias.
gente ha venido. Lo hiciste bien. Gracias. Chicos, hay muchos encargos. Ya os dije que esto iba a ser un gran bombazo. Señor Clark, que guarden la porcelana y la lleven al almacén, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a buscar a Iris para celebrar. Claro. Y también tenemos que hablar sobre tu nuevo contrato. Ah, uh-huh. Disculpadme, ese señor es Walker, de Selfridges. Suena a un encargo grande. Id vosotros. Señor Walker. Sí. Tomás, pídele disculpas a tu padre por mí. He quedado con un vendedor para ver una casa. De acuerdo. Llevaba tiempo preguntándome por qué no te habías mudado. Debbie, antes han dejado esto para ti. Según Richard, debería ocultártelo, pero no puedo. Gracias. Sí. Desde la primera vez que te vi. En realidad, desde que vi tu foto en el medallón. No podía decir...